a prueba individual, fundador de Tongonsoy, con 50 meses de edad y con un registro certificado de as de silla, es un hijo de emperador de la mía en Cortesana de La Rioja, favorito de Palo Santo, su abuelo materno, criador y propietario, Juan Fernando Vázquez Luna, ejemplar que pasta en pesebreras de as de silla y es presentado por Adolfo Montoya, con el número 7 en su prueba individual, fundador de Tongonsoy. Señoras y señores, está en la categoría número 5. A comparación.
caballo número 7. Se observó un caballo natural que de inicio a fin su rendimiento fue incrementando, que se fue tomando confianza, que realiza una magnífica prueba del 8 y un carrerón esplendoroso al igual que el anterior, con una muy buena plantada, con suavidad en esta oportunidad. En la prueba del 8 tal vez le faltó un poquito al momento de la transición, necesitó más distancia y es ese detalle el cual pues, fue motivo de llevarlo a una comparación que balancea su cabeza. Pero cuando va el caballo a la tabla fue completamente cadencioso, franco, preciso en el trote y en el galope, lo hizo con soltura de muy buena manera y precisión. Para él la cinta azul del primer lugar. En el caballo número 6 observé un balance importante entre el trote y el galope. Observé disciplina desde el inicio hasta el final y me atrevo a decir que fue el caballo que realizó una prueba limpia. En él no observé errores. Qué buena carrera y mejor aún la manera como plantó este caballo. Gran suavidad. Ahí pueden ustedes observar los cambios que hace del trote al galope, con qué facilidad y con qué comodidad en la tabla. Ha sido absolutamente preciso el caballo trotando y galopando y por eso lo declaro mejor caballo castrado del trote y el galope. Propiedad del criadero El Jardín de los Adarves, bajo la conducción de Julián Orlando León Beltrán.